La cirugía nació con el hombre, inspirado en corregir el daño a su vulnerable cuerpo. En la mitología griega, uno de los hijos de Asclepios, el dios griego de la medicina, destacaba por su habilidad para operar. Zapotlatena, la diosa mexicana de la medicina, era recordada como la descubridora del Occitan, la trementina de Ocote, que fue el cicatrizante más empleado en el mundo precolombino. Hipócrates y Galeno eran diestros cirujanos, y los grandes médicos árabes también lo eran. La Edad Media cristiana vio degradarse a la actividad quirúrgica y tuvieron que pasar muchos años para convencer a la comunidad médica que el llamado barbero cirujano debía convertirse en un profesional digno de ejercer la medicina bajo premisas científicas, de investigador y de académico. En la España ilustrada, los reales colegios de cirugía que fueron creados buscaban que los cirujanos se prepararan en anatomía, técnicas quirúrgicas y en los principios de la medicina. Durante la Revolución Francesa, al abrirse las Écoles de Santé, los títulos de licenciado, maestro y doctor en medicina que otorgaban se convirtieron en títulos de médico cirujano y la enseñanza conjugó ambos saberes. Sin embargo, el parteaguas en la historia de la cirugía se da a mitad del siglo XIX, cuando la ciencia médica incorpora los anestésicos para realizar un procedimiento quirúrgico sin dolor e introduce la asepsia y la antisepsia para disminuir la infección de las heridas, causa principal de muerte en los enfermos y la mayor limitante para el desarrollo de esta disciplina. Antecedentes. A través de la historia, con muy escasos recursos tecnológicos, el cirujano se empeñó en desarrollar técnicas para la curación de heridas y la corrección de defectos físicos. El documento médico más antiguo que relata una cirugía con fin reconstructivo se encuentra en Egipto, el Papiro de Ebers, escrito alrededor del año 1500 a.C., en donde se describe la técnica de colgajos dérmicos para reparar la nariz. En la India, alrededor del año 600, el médico llamado Sushruta describe en su libro, el Sushruta Samhita, el denominado método indiano, que consiste en formar un colgajo pendiculado tomado de la mejilla o de la frente para la reconstrucción de la nariz. Los primeros colgajos que se realizaron en la historia fueron justamente para corregir las lesiones dadas por castigo a la violación de un tabú a nivel social, y esto es tempranamente en Egipto. Hay evidencia en el papiro de Ebers de ciertos colgajos dérmicos. En el mundo romano, en la época de Tiberio, Aurelio Cornelio Celso, en su tratado De Remedica, describe lo que se conoce como los colgajos de avanzamiento. En su obra, De Curtorum Chirurgia Perencitionin, el cirujano boloñés Gaspare Tagliacozzi ilustra la técnica de rinoplastía con un colgajo pendiculado del brazo. La destrucción de la pirámide nasal era una complicación frecuente de la sífilis, por lo que se idearon medidas para repararla. Lo más frecuente fue la manufactura de prótesis metálicas, entre las cuales las más elegantes eran las de plata, como la tan renombrada nariz postiza del cardenal Gonzaga. Por muchos años, las técnicas quirúrgicas cayeron en el olvido. Renaud de la Garanne revive en 1712 el procedimiento de Tagliacozzi, con la variante de colocarlo sin granulación, y aunque no obtuvo buenos resultados, permitió nuevamente repensar en este tipo de técnicas quirúrgicas. De Sabat introduce por primera vez el término de cirugía plástica, haciendo referencia a la capacidad de moldear. G.C. Carpew fue el primer cirujano en Londres en reproducir la técnica del método indiano en 1814, primero en cadáveres, para luego realizarla en dos pacientes. En 1818, Van Graffé publica el primer tratado de cirugía plástica moderna, posterior al de Tagliacozzi. Por todo el mundo se sumaron médicos y técnicas que convirtieron a la cirugía general en una especialidad que incorporaba a la búsqueda de la salud el conservar y promover la estética del individuo. Inicios de la cirugía plástica y reconstructiva en México. Los antecedentes prehispánicos. Al igual que en otras partes del mundo, la amputación de la nariz era una lesión muy frecuente en el México prehispánico. La nariz podía ser cercenada por las afiladas navajas de obsidiana cuando el guerrero echaba la cabeza hacia atrás para evitar el golpe de la macana. Informantes médicos tlatelolcas y mexicas relataron a Fray Bernardino de Sahagún que se recomendaba a los guerreros que, si esto les sucedía, recogieran la nariz y acudieran al Texoxotlatzitl, el cirujano.
Tras cortar la herida y los bordes cortados de la nariz, el cirujano la volvía a colocar en su sitio, suturándola con cabellos o fibras muy delgadas de hilo de maguey, empleando como aguja la punta de una penca de maguey seleccionada por su pequeño diámetro. Los puntos debían ponerse a muy corta distancia uno del otro y la sutura debía cubrirse con miel. Además, se señalaba que si la nariz se ponía negra, es decir, que no recobraba la circulación, habría que quitarla y poner una artificial. Lamentablemente, los textos de la época no hacen ninguna mención de cómo se hacía esta nueva nariz. La cirugía reconstructiva en el México del siglo XIX. Lauro María Jiménez publica en el volumen de 1856 a 1858 del periódico La Unión Médica de México un artículo titulado Nuevo método de rinoplastia, en el cual hace consideraciones que siguen siendo vigentes hasta nuestros días. La rinoplastia para mediados del siglo XIX pretendía recuperar su forma a la nariz perdida, para que dejara de ser una fuente de estigma y evitar que agentes externos pudiesen destruir aún más los tejidos de la cara. Empleando inhalaciones de cloroformo como anestésico, se podían reparar lesiones de tipo congénito. Para Lauro María Jiménez, era posible la corrección del labio leporino, agregando a la sutura la incisión subcutánea del músculo orbicular de la boca. El defecto resultante de la complicación podía depender del tipo de incisiones y de la contracción del músculo orbicular. Una importante contribución de Luis Muñoz a la cirugía plástica fue la realización de injertos dermoepidérmicos de acuerdo con una técnica propia modificada de las preconizadas por los autores franceses contemporáneos suyos, para reparar pérdidas grandes de sustancia. Reportó los éxitos obtenidos en la Gaceta Médica de México en 1870. Los cirujanos estéticos y reconstructivos se dieron a la tarea de tratar las deformidades secundarias a las neoplasias, especialmente de la cara. Según el cirujano Francisco de P. Chacón, en las incisiones, en regiones de la cara, el cirujano debe economizar cuanto sea posible, con el fin de evitar deformidades y procurando que la técnica quirúrgica sea compatible con la extirpación total del neoplasma. En el Hospital Beistegui, los doctores Hurtado, Icaza, Bertis, Prieto e internos del hospital llevaron a cabo la resección de un sarcoma encefaloide, tratando de conservar la parte sana del maxilar y evitar una malformación mayor. En la Escuela Nacional de Medicina, la cirugía plástica y reconstructiva despertó un gran interés. Prueba de ello son las varias tesis que sobre este tema presentaron sus alumnos. El alumno Salvador Quevedo y Subieta desarrolló nuevas técnicas de rinotomías y raspas nasales, compartiendo experiencia con uno de sus maestros, el Dr. Galo Castés, en el Congreso Francés de Cirugía de 1896. En su tesis de 1929, David Flores Hernández aborda los injertos dermoepidérmicos para la corrección de lesiones traumáticas. Le siguió la tesis de Evaristo Villavicencio en 1936, tratamiento de grandes pérdidas de piel y tejido celular por medio de injertos dermoepidérmicos libres, para lo que se empleó el método en parrilla, dejando puentes para cicatrización por segunda intención entre un injerto y otro. A su regreso de Estados Unidos y Europa en 1936, Mario González Ulloa inició su práctica en el Hospital General, para después fundar el Sanatorio Dalinde, donde ejerció de manera privada y promovió la enseñanza tutelar de esta disciplina en México. González Ulloa formó a un grupo de cirujanos plásticos, entre ellos Jorge González Rentería, quien orientó su trabajo a la cirugía de mano y, tras ser jefe del servicio correspondiente en el Hospital Colonia de Ferrocarriles Nacionales, organizó y estableció un servicio similar orientado a reconstrucción post-trauma. Desde mediados de los 40, Felipe Cacho fijó en el Hospital Infantil de México las técnicas e indicaciones que fueron válidas por muchos años para el tratamiento quirúrgico de los niños con labio y paladar hendido. La cirugía reconstructiva era practicada por los cirujanos generales, pues no existía esta especialidad en México. En este contexto, comienza la formación de los primeros especialistas mexicanos. En 1948, el doctor Palemón Rodríguez Gómez reconstruyó a un paciente que había perdido el labio superior y la parte del ala nasal derecha usando la técnica de colgajo de Tagliacozzi en forma tubular, lo que le valió permanecer como invitado por espacio de un año y medio en el Hospital General del Distrito Federal. El primer servicio formal de cirugía plástica y reconstructiva en México se fundó en el Hospital Civil de Guadalajara en el año de 1951. Contaba con 8 camas y un área para atención de pacientes pediátricos. En el año de 1950,
el doctor Alfonso Serrano Rebein inicia la cirugía reconstructiva en el Hospital General. El doctor Fernando Ortiz Monasterio, a su regreso de Estados Unidos, forma un equipo con Serrano. Al reorganizarse los pabellones del Hospital General, el pabellón 13 se destinó a la cancerología con los doctores Guillermo Montaño, J. Manuel Velasco Arce y Horacio Salce Torres. Y en él se da una nueva visión reconstructiva de la cirugía tumoral. Los cirujanos plásticos y reconstructivos recibieron el pabellón número 7. En 1952-54, los doctores Monasterio, Fernando Ortiz Monasterio y el doctor Serrano iniciaron, el doctor Sastre menciona que eran una cirugía plástica transhumante, andaban de pabellón en pabellón localizando pacientes, y es en el 54 cuando se reúnen todos estos pacientes en el pabellón 7 de ortopedia. 2 años más tarde, todo el pabellón de ortopedia ya es cedido a cirugía plástica por el volumen de pacientes que mejoraban. Y aunque ya se tenían residentes, no es hasta 1961 cuando la UNAM reconoce el curso de cirugía plástica y reconstructiva como un curso de posgrado. Y así se inicia la historia académica de estos cursos de posgrado avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, este pabellón 7, hay una gran remodelación del hospital y en 1969 se cambian a la unidad 501. En este entonces, el doctor Fernando Ortiz Monasterio obviamente fungía como jefe de servicio y profesor de la UNAM. La cirugía reconstructiva en quemaduras. Las quemaduras recibieron desde el inicio especial atención debido a su frecuencia, gravedad y al aspecto posterior de la cicatrización. Desde siempre, había sido terreno de cirujanos que manejaban cirugía de trauma y habían destacado los cirujanos del Hospital Juárez. Tanto Serrano como Ortiz Monasterio dedicaron muchos de sus esfuerzos a la mejora de las técnicas para realizar injertos mejor aceptados y estéticamente más correctos, enfocando su atención a las cicatrices en cara y cuello, así como en la mano. Óscar Ulloa Gregory abrió en enero de 1954 un servicio de cirugía plástica y de atención a quemados en el Hospital Universitario de Monterrey. Y poco después se abrió un servicio similar en el Hospital Central Militar, con 8 camas a cargo de César Laborde. El IMSS tuvo su primer servicio formal en el Hospital de Traumatología del Centro Médico Nacional en 1963, contando con 54 camas. En 1965 se contó con este servicio en Guadalajara, fundado por Palemón Rodríguez, y en 1968 en el Hospital de la Raza, a cargo de Luis Gómez Correa. En ese mismo hospital, en 1979, se divide el servicio, destinando una de sus partes al desarrollo de la microcirugía, el cual se encomendó a José García Velasco, pionero y figura de grandes dimensiones en este campo. La microcirugía en el mundo empezó más o menos por 1974, por ahí, que hubo las primeras cosas de microcirugía, como era el pasar un fragmento de tejido de un lado a otro haciendo microanastomosis o el reimplante de extremidades amputadas. A nosotros nos entró esa inquietud y lo empezamos a hacer en el Hospital de la Raza como por 1980 más o menos. Y empezamos por el entrenamiento. Como es una cirugía que se hace debajo de un microscopio, tuvimos que, con animales de experimentación, ratas y todo lo que encontrábamos, hacíamos la práctica de la microcirugía con microscopio y con un hilo y unas agujas muy finas que no se ven casi a simple vista. En el Hospital Rubén Leñero se estableció un servicio de cirugía plástica y reconstructiva a cargo de González Rentería, quien obtuvo la sede de un curso. En el Hospital 20 de Noviembre del Issste, Francisco Javier Gómez Ojeda y Luis Gómez Correa formaron el servicio correspondiente y la residencia en la especialidad en 1978. En 1977, el doctor Fernando Ortiz Monasterio presentó al secretario de Salubridad y Asistencia el proyecto para la construcción de un instituto de cirugía plástica y reconstructiva. Fue nombrado director del Hospital Manuel Gea González y se le proporcionó la infraestructura necesaria para que se integrara un servicio de cirugía plástica conjuntamente con el Hospital General. La historia de la cirugía plástica en México se generó como una necesidad para problemas congénitos y adquiridos.
gran influencia tuvo esto, los diferentes movimientos bélicos que han existido en el país y las secuelas de la guerra, las secuelas de cirugías oncológicas o un poquito agresivas, sirvieron para que la cirugía plástica se formara como una especialidad. El mérito de esto indudablemente lo tiene el maestro Fernando Ortiz Monasterio, que después de su entrenamiento en los Estados Unidos, en Galveston, implementó en este hospital en el año de 1954 un servicio tomando obviamente todo lo que él había aprendido y vivido en ese país. La cirugía plástica aquí en México como tal, pues la cuna es este hospital del cual han salido las diferentes escuelas. El cirujano plástico como especialista universitario. En México, alrededor de 1942, el doctor Aquilino Villanueva crea en el Hospital General un curso para ampliar los conocimientos de médicos recién egresados de la carrera de médico cirujano. Algunos médicos mexicanos realizaron su práctica en el extranjero bajo este esquema entre las décadas de 1940 y 1950. Muchos destacados cirujanos más se formaron en el extranjero para integrarse a los servicios médicos de alta especialidad, como el Hospital La Raza, el del Centro Médico Nacional del IMSS y el Hospital del Niño del DIF. El programa de cirugía plástica, estética y reconstructiva se inició en 1960 a instancias de los doctores Alfonso Serrano y Fernando Ortiz Monasterio y se incorporó a la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. En mi etapa inicial de recién recibido, me tocó la formación al estilo tutorial que venía de Francia, que se acercara a un profesor, pero ya iba aprendiendo. No había un programa definido, no sabría cuántos años tardaba el aprendizaje, a dónde iba a llegar, qué posibilidades tenía, pero en fin, era el estilo, ¿no? Y todos ad honorem trabajamos ahí. Yo así aprendí cirugía general con un estupendo profesor, Mario Vergara Soto. Y después me fui a los Estados Unidos a hacer cirugía plástica. Entonces vi el otro sistema anglosajón, que eran las residencias tiempo completo por 2 o 3 o 4 o 5 años en una disciplina en particular. Volví a México y, bueno, volví a trabajar al Hospital General, que era mi alma mater. Me interesaba mucho el programa de la enseñanza y, siendo el doctor Sepúlveda jefe de dirección de estudios superiores, le propuse que me autorizara un curso que se llamaba entonces de adiestramiento a especialistas, que la idea había de oftalmología, don Magín Pucho Lanes, era un 8 a 12 de la mañana, pero eran fundamentalmente teóricos, poco contacto con el paciente. Bueno, pasado el tiempo le propuse al doctor Sepúlveda que me autorizara que el mío fuera una residencia tiempo completo. Dice, bueno, tú haz una residencia tiempo completo, por ahora yo te doy crédito por un curso de adiestramiento. Entonces empezamos así con la primera residencia tiempo completo afiliada a la División de Estudios Superiores, ahora División de Posgrado, de la universidad. Otra de las aportaciones de Ortiz Monasterio fue la creación de un grupo interdisciplinario que contaba con foniatra, psicóloga, ortodoncista y odontólogos. La primera clínica orientada de esta manera fue la de fisuras labiopalatinas, en la cual colaboraron Pedro Berruecos y Severino Tarasco, foniatras, Manuel Yudovich, ortodoncista y cirujano maxilofacial, y Julieta Eres, psicóloga. Los grupos multidisciplinarios, que ahora son muy común para todas las cosas, se iniciaron seguramente hace muchísimo tiempo en muchos países, ¿no? El primero con el que me tuve contacto fue las clínicas de labio y paladar en los Estados Unidos, que es una malformación mucho más compleja de lo que parece, de lenguaje, de oclusión dentaria, de ortodoncia, de esto. Y entonces, pues empezamos en México con una clínica de esas. La primera era el departamento dental del Hospital General, en un escritorio descascarado. Ahí nos reuníamos Severino Tarasco, que se ocupaba del lenguaje, Ernestina Martínez del departamento dental, Manuel Yudois, que ha sido valiosísimo como ortodoncista, y Julieta Eres en la cosa de psicología. Y entonces le damos un estudio integral a los pacientes,
Decía, bueno, ¿de qué? Si el labio queda bonito y no habla bien, ¿a dónde estamos? ¿No? Y si el, finalmente habla bien y la cara no crece bien, pues necesitamos ortodoncistas. Y empezamos, aprendimos muchísimo unos de otros. Eso ya también ahora es una cosa muy aceptada, grupos de esos en diferentes partes del país, ¿no? En diferentes hospitales, ¿no? Un programa similar se desarrolló en el Hospital Universitario de Monterrey a cargo del doctor Oscar Ulloa Gregory. Posteriormente, hubo sedes en el Centro Médico Nacional, en la Universidad del Estado de Jalisco, en el ISSSTE y en los hospitales del Departamento del Distrito Federal. Fundación de la Sociedad de Cirujanos Estéticos. En México, a instancia del doctor Mario González Ulloa, en 1948, junto con el doctor Palemón Rodríguez Gómez, se funda la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, hoy Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos. El Consejo Mexicano para Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos se creó en 1968. Desde 1982, se establecen claramente los requisitos para considerarse especialistas en cirugía plástica y reconstructiva. Los principales cursos de esta especialidad en la década de 1960 eran en el Hospital Universitario de Nuevo León, el del Hospital General, el del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional IMSS, el de los Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal, el del Centro Médico La Raza, en Guadalajara, el del Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco y poco después, el del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Aportaciones de la cirugía plástica y reconstructiva mexicana. Las principales aportaciones de México a la cirugía plástica y reconstructiva versan sobre la cirugía craneofacial, la modificación y creación de férulas y el tratamiento de secuelas de la lepra, entre otras. Gran parte de la cirugía plástica se orienta a fines estéticos en ausencia de lesiones. Desde sus inicios, las rinoplastias han sido intervenciones practicadas con altísima frecuencia. Múltiples modificaciones a las técnicas quirúrgicas han sido propuestas y realizadas por cirujanos mexicanos, aunque en buen número de casos se llegó a establecer patrones acordes a la moda y han llevado el sello de quien opera. En las dos últimas décadas han predominado felizmente las técnicas que toman en consideración las características faciales y la estructura ósea de la cara de la o el paciente, buscando una solución intermedia mucho más adecuada. Las ritidectomías son procedimientos cada vez más solicitados y llevados a cabo a raíz del aumento de personas que llegan a una mayor edad y que desean eliminar sus arrugas. Diversas técnicas de moldeado de cara, cuello y manos son características de la época actual. Las plastías abdominales con extirpación de grandes áreas cutáneas con su tejido celular se utilizan cotidianamente para manejo de la obesidad mórbida. En cirugía de mano es muy conocida la férula de Araico, que consiste en la pulgarización con un alambre interno para evitar las contracturas de aducción, realizada por los doctores Araico, Martínez y González en el año de 1970. Ha sido muy importante la atención de niños con labio y paladar hendido. Ya mencionamos los trabajos pioneros de Felipe Cacho en el Hospital Infantil. Los trabajos de protocolo de investigación radiológica del paladar hendido por los doctores Trigos, Ruénes y Ortiz Monasterio impulsaron la evaluación sistemática en estos pacientes. A este respecto, es muy importante señalar las campañas de cirugía extramuros en las que se logró montar un quirófano móvil en un camión adaptado al efecto a fin de llegar a los más distintos sitios de la República, ofreciendo atención quirúrgica gratuita a quienes padecieran esta patología. Por razones lógicas, yo trataba a muchos pacientes con malformaciones craneofaciales. Empecé con los de labio y paladar, y bueno, cuando no crecían, empezamos a hacer cirugía maxilofacial hace 50 años, ¿no? 40 y tantos años, para modificar los huesos de la cara. En esto apareció Paul Tessier en Roma, en 1968, yo creo, y presentó unos casos que nos dejaron atónitos a todos. Casos, pacientes inteligentes, normales intelectualmente, pero físicamente de tal deformidad que vivían escondidos y tratados como retrasados. Entonces, Tessier se atreve. Bueno, existía la cirugía maxilofacial de aquí a aquí. Existía la neurocirugía de aquí a acá, ¿no? Y Tessier comunicó esto a través de las órbitas y empezó a mover todo. Y empezó a diseñar operaciones
en las cuales, abriendo por aquí, bajando la piel, dejamos los ojos pegados al cerebro y movíamos toda la cara para adelante o los juntábamos en medio. Bueno, fue una revelación. El pionero, sin lugar a dudas, fue él. Y pues, como éramos viejos amigos de antes, ¿no? Éramos amigos de antes, y yo ya era un cirujano maduro en ese tiempo, pues me interesé muchísimo. Vi, leí lo que él publicaba, fui con los ingenieros de la universidad a que me enseñaran cómo hacer un proyecto tan complicado como eso. Me enseñaron, dice, bueno, con esto se puso un hombre en la luna, ¿no? Así es que hasta tú vas a poder organizar un proyecto de estos. Fernando Ortiz Monasterio y Paul Tessier son, sin lugar a dudas, los iniciadores de la cirugía craneofacial dirigida a corregir las alteraciones funcionales y la apariencia de individuos con craneosinostosis y problemas congénitos de diferentes tipos que conllevan deformidades importantes en cara y cráneo. Uno de los trabajos más importantes en el campo de la cirugía craneofacial mundial fue el realizado por Fernando Molina Montalva y Fernando Ortiz Monasterio, que revolucionaron las técnicas de elongación craneofacial. La imagenología también ha tenido un gran avance. Y antes, cuando veíamos a un niño con una alteración de una enorme distancia entre sus ojos y las órbitas, veíamos en placas radiográficas simples algunas imágenes de la anatomía ósea, de las estructuras que estaban afectadas. Fue con los sistemas de tomografía axial computado que pudimos tener más precisión en los diagnósticos, conocer en minucia más cada una de estas estructuras y últimamente, adicionado a la tomografía, la sistematización de computadoras hizo posible la creación de imágenes tridimensionales de modelos como estos que tenemos aquí, que son exactamente del mismo tamaño del cráneo, de la cabeza, de las órbitas de cada uno de nuestros pacientes, y planear la corrección de las diferentes malformaciones que tienen estos niños. Futuro de la cirugía reconstructiva en México. La cirugía plástica y reconstructiva progresó rápidamente en los últimos 10 años gracias a la transferencia microquirúrgica de tejidos vascularizados y los avances en el estudio anatómico de la circulación de la sangre en la piel, músculos, huesos y articulaciones. La tendencia a nivel mundial es la reconstrucción de defectos adquiridos, seguidos de cirugía experimental, desórdenes congénitos e intervenciones para rejuvenecimiento y cirugía estética. Las nuevas técnicas como la cirugía láser, el método de expansión de tejidos, la conexión microvascular y la cirugía asistida por computadora, entre otros, auguran un futuro promisorio para los pacientes de cirugía reconstructiva en México. Teníamos un entusiasmo enorme, ¿no? Estábamos seguros que se podía hacer y desde luego, de todos esos años han venido muchísimos pacientes, ¿no? Hemos adquirido una enorme experiencia, hemos modificado técnicas, hemos algunas y otras, Fernando Molina, hemos publicado muchísimo y de repente no sabíamos, y hemos seguido a los pacientes, ¿no? Tenemos experiencia y seguimientos de 40 años, sabemos qué pasa con esa operación, qué crece mejor, qué se... De un día resultamos que éramos los expertos mundiales en esto.